tales ingredientes armaron a mayor luz de terratenientes y de revolución. Gracias, Renzo. Bueno, amigos, amigas, es un placer recibir en Rompecabezas, en el programa 3890 y tantos, a Carolina Cose, la precandidata mujer presidencial del Frente Amplio. Un gusto tenerla, Carolina. Bienvenida a Rompecabezas. Bueno, encantada de estar acá de vuelta. Es verdad, de vuelta. Está por ahí pulula en el archivo del portal, y si lo busca por YouTube, está la nota que le hicimos, la última que le hicimos, donde se sonríe. La he visto más sonriente ahora. Sí, bueno. ¿Pero qué es usted? Yo soy siempre yo. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Por qué ahora sonríe más que antes? Por eso le pregunto si es usted. Capaz que me miran con más atención. Capaz que sí, capaz que le prestamos más atención. ¿Sabe por qué le digo? Porque estamos, hoy lo comentó usted al aire, si el periodismo estaba, se tenía que ayornar prontamente a los tiempos modernos, porque hay una nube sobre los periodistas que gira y gira. Y tenemos que ir estudiando eso. ¿Y hacia dónde vamos? Yo estoy de acuerdo. Pero la política también ha cambiado. Ah, sin duda. Y se acuñan nuevas denominaciones y también los actores políticos han variado. Y ahora ustedes tienen muchos asesores, muchos equipos, muchos técnicos, asesores de imagen. Y yo no sé si es tan determinante para el pueblo eso. ¿Usted es usted? ¿O es una imagen que está mostrando de usted para que la gente la vote? Le hablo en su caso representando a todos y todas los candidatos presidenciales. Yo veo que se vende mucha imagen. Y en la práctica, la gestión a veces no es lo mismo que la imagen. Absolutamente. Tengo miedo de eso. Sí, está bien. Más que tener miedo, está bien que lo analices y que la gente lo analice. Porque a veces la política corre el riesgo de transformarse en un show, en un concurso de belleza o de simpatía. Y en realidad, en democracia, que es la mejor manera que hemos encontrado los humanos de, digamos, gestionar nuestra convivencia, la que define al final del día el destino de la gente es la política. Entonces hay que cuidar la política. Y sí, no puede ser un concurso ni de simpatía ni de belleza, es una cosa seria. Por eso le pregunto, sí. ¿Se sonríe no, en mi caso, porque le ordenan? No, la verdad que no, yo no hago mucho caso. No, ni tengo asesores de imagen, ni nada por el estilo. Mi mamá me asesoraba con respecto a mi imagen. Decía, ¿para qué falleció su mamá? Mi mamá la perdí, sí. ¿Hace muy poco? Hace 2 años. Dos años. Sí. ¿Y hoy con quién vive, Carolina? Yo vivo sola. ¿Vive sola? Y bueno, mi familia son mis hijos, mi papá, mis primas. ¿Es separada usted? Sí, soy divorciada. Uy, lo tiro. Mujer sola y candidata a presidente. Parece que las mujeres pueden. Sí, somos personas. No, pero además son personas poderosas. Somos personas. Todas las mujeres son personas. Pero sí, también hay mujeres que muestran que pueden poder como un hombre. Uno se imagina un candidato a presidente viviendo solo, wow. Y hace, wow, qué lindo. Viviendo solo, presidente, el mundo es de él, qué libertad. La mujer vive sola y es candidata a presidente. ¿Los parió? ¡Qué polenta la mujer! Sí, bueno, no sé. Las mujeres estamos acostumbradas un poco a manejar muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Históricamente el hogar ha recaído sobre nosotras. Ahora me parece que las generaciones jóvenes comparten de manera más natural responsabilidad, muy natural. Me gusta mucho eso. A mí también, mi hija, sí, me enseña, ¿verdad?, mucho. Tiene 19 sí, años. Vive en su ciudad porque estudia. Mirá. Este es el segundo año en la universidad y mi hija me enseña a mí todos los días. A mí también. Mis hijos me enseñan. A mí también, continuamente. Al final era cierto que nuestros hijos nos enseñaban. Es verdad, hay que dejarse enseñar. Y hay que dejarse enseñar. Con mucho amor. ¿Siente mucho amor? Mucho. Tienen, a veces muy duro. No sé, a veces la gente. Yo tengo gente amiga de verdad que me habla de usted cuando hablamos de todo. Hablamos muchas veces. No profundizamos en el detalle de lo programático, sino en la imagen humana que transmiten. Y usted sabe, usted a veces como que transmite que es dura, mucha dureza, ¿entiende? Mucha dureza. Yo soy firme. Estoy firme. Esa firmeza se construye. Hoy hablábamos del trabajo en equipo.
si uno trabaja las cosas con más gente. Yo estudié ingeniería y matemática. El estudio de la matemática es algo que podría pensarse como algo exclusivamente individual. Y hay momentos en que uno requiere estar concentrado y solo con el tema. Pero cuando uno lo comparte con la clase, la riqueza que se genera ahí es impresionante. Y lo mismo pasa en la vida y en el trabajo. Hay momentos que uno necesita elaborar, pero si uno no comparte, no salen cosas buenas. Entonces, como eso yo lo comparto y lo construyo así, después mi firmeza está ahí, en que no es una improvisación, ¿verdad? Trato de no improvisar. Se improvisa en la política latinoamericana. A mí me gusta mucho lo regional, ¿entiendes? Yo sí, muchas veces hablo, cuando hablo de política exterior, me detengo en la latinoamericana, es lo que me gusta estudiar. Me gusta leer mucho política exterior latinoamericana. Yo siento que se improvisa mucho. Sí, una cosa es la improvisación y otra cosa es la intuición. Correcto. Que la intuición es una cosa buena. Es buena. Si está en el marco de una cosa de preparación, total, de compartir. La intuición es muy importante. Y no se abusa de la intuición. No, porque si es solo intuición, estamos medio mal. Estamos exacto, como a la vera. Ahora, yo entiendo que se abusa de la improvisación. Bueno, eso es otra cosa. La improvisación sí. ¿Pero cree usted? ¿Eh? ¿Usted cree que hay improvisación? Sí, sí. Sí, creo que hay improvisación. ¿No es hincha de eso usted? No. A veces hay que resolver urgentemente cosas, pero no en un marco de estar improvisando todo el tiempo. Digamos, yo no soy para nada hincha de eso, pues estoy en política, estamos hablando de la vida diaria de la gente. Está bien, pero ¿y eso lo podemos configurar, digamos, a un aspecto? Por ejemplo, yo siempre que hablo con sectores políticos les marco cosas prácticas. ¿Cómo no? Cosas que la gente vive, porque si volamos mucho y nos ponemos a hablar sobre bases ideológicas, la gente se dispara. Muy abstractos. Sí. Ahí está. Ahí va. Ahora, sí me gusta filosofar un poco sobre la vida, pero me gusta hablar sobre lo práctico y a veces entiendo. Hace mucho hicieron un puente, hace muchos años. Hicieron un puente acá sobre un arroyo, ¿verdad? Y yo pasé un par de veces por él. Entonces una vez vine a conversar con un dirigente político y le dije, vos sabés que al puente le falta un poquito de anchura, y me dice, pero lo que pasa es que no es un puente, es una pasarela, barras del suelo, bien. Entonces lo que le falta son los guardarrails sobre el costado, tengo miedo que alguien se caiga. Y me da la sensación, le digo, que si van a esperar poner los guardarrails después que alguien muera, no es la clase de política que hay que hacer. Así es. Hay que ser preventivos. Me acuerdo cuando era un niño y vi un choque en Independencia, que es la céntrica y otra calle lateral, que siempre hubo duda de los ciudadanos cuál era la principal. Uh-huh. Y pusieron un coso de burro, ¿cómo es que se le dice? Un lomo de burro. Un lomo de burro después que fallecieron dos personas en una moto contra un ómnibus. Uh-huh. No hubo prevención, no hubo política de prevención. Eso, de eso es lo que me habla usted, a grosso modo, cuando me habla de política. La que hablaba Maquiavelo, no se puede gestionar políticamente si no se previene, si no es trabajar antes que el problema llegue. Sí, eso traducido en una frase un poquito más abstracta, es gobernar en base a evidencia. Es que tú colectás información de la realidad y en función de eso actuás y volvés a medir. ¿Usted es así? Sí. ¿Es metódica como me dicen? Sí. ¿Es científica como me dicen? Sí. Seguro me dice que estudió mucho economía y matemática. Economía no, matemática. Eso. Sí, eso. Pero, digamos, hay una cuestión que a veces es estimulada por algunas personas en la población, que es contraponer ciencia con humanidades. Y es un grave error. No hay que contraponer. Pero a veces se cae en ese riesgo. Ciencia dura, ciencia blanda. La ciencia no es ni dura ni blanda, es ciencia. Total. Y una persona que tiene formación en una sola cosa y no tiene un barniz en historia, en literatura. Absolutamente. Que pierde una parte importante del mundo.
sea, se está perdiendo una parte importante del mundo y como sociedad nosotros precisamos gente con formación más integral, porque en este mundo complejo nuestro diferencial es que somos humanos, no somos robots. Está bien, pero ve todo lo que usted, todo lo que le saco hablando de un tema para llegar a contarle, a ver, Carolina, se ha impuesto de alguna forma siempre el tema de decir, bueno, las diferencias que hay entre los precandidatos frente amplistas es que Orsi le llega muy bien a todo el mundo, al interior, y al que es más campechano, es más cercano, más de cercanía, cosas más para la capital, no le llega tanto al interior, y si no le llegamos al interior, no vamos a ganar, necesitamos el interior. Yo también creo que va un poquito de la mano de esas luchitas internas, que a usted no le gusta entrar, pero a otros sí, parece que sí. Bien, si a eso yo le sumo que hay gente de la oposición que dice, ¡ja, la reina! Además lo dicen así, ¡ja, ja! La aristocrática, la emperatriz. Yo digo, papucha, ¿y quién es Carolina Cose? Yo soy ¿qué yo? ¿Qué siente usted? No, eso son, digamos, eso es, no tiene nada que ver con quién yo soy. ¿No? Hoy yo te comentaba, cualquiera que me conozca un poquito, sabe, digamos, cuando uno quiere cambiar la realidad, o porque quiere resolver un problema en ingeniería, ¿verdad? O porque le parece que hay que trabajar sobre un tema para mejorar una situación, eso es muy serio y no se puede andar, digamos, perdiendo el tiempo. Entonces, por el respeto a los demás. Entonces, ahí es donde viene el armado de equipos, el despegar un plan. A veces, en ese armado de equipos pasan cosas. Por ejemplo, se trata de buscar la solución perfecta y que sea aplicable para todo el Uruguay. Si eso, esperamos a que eso sea así, no arrancamos más. Entonces, a veces hay que empezar con un rumbo, pero probando en un lugar, midiendo, viendo cómo hago. Como empezó el Ceibal, empezó en Cardal, acá en Florida. Pero había un rumbo que le permitió expandir. Había muchas cosas que le permitieron expandirse. Entonces, eso requiere trabajar en equipo, requiere no perder el tiempo, ¿verdad? Gobernar es algo serio. Sí, debo confesarle, sin faltarle el respeto a nadie, que también he visto muchos payasos gobernar y últimamente se viene dando mucho. La verdad es que me estresa a veces. Hay que involucrarse en la política, ¿no? Por eso. Lo más importante es que los uruguayos, las uruguayas, no seamos indiferentes a la política. Podemos decir, yo no quiero ser de ningún partido. Está bien, es una decisión personal. Pero que no nos sea indiferente. Yo creo que en Uruguay no pasa. El tema de que no seamos serios, o ustedes por lo menos, podemos cuestionar un poco el sistema político nuestro, lo podemos cuestionar. Podemos pensar que no están colaborando demasiado en la defensa de la democracia, si la sociedad no construye confianza con ellos, en algo están fallando. Pero no creo que acá, en Uruguay, se abuse de la cuestión de que crean que no es serio gobernar. Yo creo que lo saben todos, más allá de los juegos. Se está dando mucho en otros países, ¿no? Yo que sé, me cansa mucho, por ejemplo, y hoy se lo iba a preguntar, y se lo iba a preguntar ahora, me cansa mucho estudiar a Milei, me cansa de verdad, me cansa, me cansa mentalmente hacerle un seguimiento, ver cómo actúa, cómo gestiona, qué decide. ¿No parece que para algunos gobernantes en América Latina gobernar sea serio? Son otros pueblos con otras historias. No es extrapolable al Uruguay, por suerte. Por suerte. Cada pueblo tiene su historia. Uruguay tiene una historia con algunas raíces muy firmes en algunas cuestiones. Artigas, Varela, el Viejo Valle, ¿no? Cosas firmes que yo creo que forman parte de una parte importante de nuestra alma. Nos cimentan, puede ser. ¿Verdad? Puede ser, Y bueno, cada pueblo tiene su historia y la tendrá que resolver. Nosotros, a mí, como precandidata o como persona pública, como política, yo tengo que ser muy cuidadosa con cuidar al Uruguay y respetar las instituciones.
estas instituciones. ¿Fue liviano el comunicado de Cancillería con respecto al ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México? ¿Fue liviano, como dice el Frente Amplio? Sí, yo creo que fue liviano. ¿Sí? Sí, porque comparto con el comunicado de Cancillería el deseo de que dos naciones hermanas resuelvan sus temas en paz, pero creo que, digamos, que se haya invadido terreno extranjero diplomático es un tema grave. Es un tema grave. Es un tema grave. Yo le comentaba a la gente que en dictadura suelen ser conductas que se dan, pero democráticamente hablando, yo no sé si hay antecedentes de esto. No sé, yo tampoco. Creo que no. No, yo pensé en el caso de Elena Quinteros, ¿no? Pero fue en dictadura. Claro, seguro. Entonces seguro. uno prevé que eso pueda pasar. Claro, porque pasaron tantas cosas pero horrorosas fue como fue una esa de las barbaridades. Totalmente, fue una más de las barbaridades, pero uno lo naturaliza más si es en el infierno que pase eso, pero no en democracia. Absolutamente de acuerdo. Por eso mismo, me parece que sí, que tendría que haber tenido un poquito más de fuerza. Bien. Porque es un tema del derecho internacional. Correcto. Es un tema del derecho internacional. Correcto. Pero bueno, cuando usted me habla de la defensa de las instituciones, también será en el derecho internacional también. Sí, claro. ¿Por qué acepta tan naturalmente que vuelvan a reabrir, a desarchivar el caso delante de la arena? Y me dice usted, pero yo creo que es parte, lo tomé con naturalidad. Yo hubiese pegado un grito, ¿sabes? Yo hubiese dicho públicamente, hubiese dicho, en estos tiempos. Pero en el juego político, ¿no? En estos tiempos no tienen vergüenza. Es porque mi imagen la quieren socavar. Ya está juzgado. Es increíble. Volvamos entonces, y haría un partido de eso, ¿no? Volvamos entonces al juicio. Y usted no. Usted, tranquilidad. Da igual. No, yo creo que es no por parte de la justicia. Creo que hay dos cosas, ¿no? En la justicia es un trámite normal. La reconsideración, generalmente el fiscal da el visto bueno y generalmente el juez. Yo diría en la enorme, enorme mayoría de los casos... Pasa esto. Desde el punto de vista de la justicia no tengo nada para decir. Esto fue una reconsideración indicada por el presidente de la República a la presidenta Antel, a pesar de que después lo quisieron negar. Declararon que no. Bueno, después. Primero se filtró que sí. Después se filtró que no. Sí, primero después Luis dijo, no. Bueno, sí, a mí me parece que debería ser. Salió el titular. Y que no. Claro. Sí. Entonces, esto nació en la campaña electoral para la intendencia y ahora de vuelta en campaña electoral hay otro envión más político, el presidente interviniendo en la campaña, no me parece bien. Y yo, cada cual tiene sus prioridades. Yo tengo mis prioridades, el presidente elegirá las prioridades que tiene. ¿Se ha dado cuenta usted de lo campechano que suele ser el presidente de la República cuando, por ejemplo, se le acerca a Lima y le dice, no te hagas el listo, ¿eh? Vio que esas cositas se ven, aunque nadie las comenta, se ve que él se acerca. ¿Nunca se le acercó a usted para decirle, ay, Caro, aflojame un poquito, que saliste públicamente diciendo cosas, seas malo? No. ¿Esa intimidad usted no tiene con él? No, una relación de respeto. De respeto, pero hablan así, medio protocolar. ¿Cómo le va, señor presidente? Hola, Carolina, ¿cómo está? Nos tuteamos, ¿bien? Pero desde un lugar de respeto. Nos tuteamos, sí, seguro. Yo debo confesarle que la gente del interior campechana, los ciudadanos como nosotros, lo que descubrimos es que hay cortocircuito entre fundamentalmente usted y el Partido Nacional, o casi todos los altos dirigentes del Partido Nacional. Están siempre contra la cosa un poco, y usted, cuando ha salido fuerte, sale contra ellos también. No, yo no salgo contra las personas, ¿verdad? Yo no confronto con personas. Estoy muy cuidadosa de no cruzar la línea del agravio personal. No la cruzo nunca. Confronto con las ideas, confronto con la realidad, pero nunca salgo a hablar de la persona, nunca, nunca. Porque me parece que hay que cuidar la política, porque hay que cuidar la democracia. Y bueno, y si otros salen a hacerlo conmigo, no, yo no voy a caer en la provocación. No caigo en la provocación porque nunca me voy a distraer de lo que es importante. Cambiar la realidad. Para eso estoy en política. ¿No tiene miedo en el camino hacia la presidencia, en el camino político, en un Uruguay convulsionado, en un mundo convulsionado? ¿No siente miedo nunca? ¿De qué?
Así que siente miedo. Tengo que descubrir de qué, pero se ve que en algo siente miedo, si no me hubiese dicho nunca. En que me quedé pensando en su seguridad. ¿No camina con seguridad? No. ¿Se lo han planteado? Por ejemplo, cuando hay un acto, y eso siempre hay seguridad. Alguien que la cuida. Pero siempre el Frente Amplio tiene Pero sistema. ¿No le han propuesto es que le haga seguimiento, no? No. De seguridad, no. No tiene miedo. O a veces... No. De caminar. No, voy al supermercado, barro la vereda, digamos, voy al club, hago natación. Tengo una vida normal. ¿Baila zumba? No. ¿Yoga? No. ¿Gimnasia? Nado. Nada. Sí. Le gusta nadar. Es un deporte individual. Téngalo en cuenta usted que le gusta estar en equipo. Sí, más o menos. Bueno, más o menos, sí, pues si es posta, usted va y viene y le toca la mano al otro que salta, pero es muy complejo, no, no es eso así. Casi nunca se ve. No, no es así. Hay otras cosas para compartir con otro nadador, me hace mucha gracia. No, no cabe duda que hay, pero generalmente se nada solo. O sea, usted no le dice al otro nadador, agarra mi brazo y vamos los dos, no. Es otra clase. Es raro, usted veo, en el deporte es más individual usted, en el gestionar político en equipo. Equipos de 30, 60 personas, que sí. También, yo lo sé también que es así. Sí, tengo algunos amigos cercanos a usted. Sí. Yo pregunto mucho siempre. Está bien. Siempre el día con cosas. Para mí nadar es importante porque es el momento de, no, está bien, de silencio que está tengo. Bien. Silencio personal. Yo la embromo un poquito. Está bien. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí, yo también tengo, aunque no parezca, tengo un momento de tranquilidad en el día y son solitarios generalmente. Sí. Bueno, ya hablamos en radio y ya sabe más o menos la gente qué piensa usted entre la capital y el interior. Es un tema que a mí me preocupa mucho, debo confesarle. Sí, me preocupa después de 19 años. Yo durante 19 años de periodismo nunca tuve que decir al aire algo basado en mis intereses. Ajá, está bien. Últimamente lo he hecho, porque la diferenciación que existe entre la capital y el interior es cada vez más profunda y también... en lo que respecta al derecho legal que tenemos los medios de comunicación a tener la publicidad oficial. Y nos hemos sentido, creo que la pandemia ha sido determinante para que aún nos sintiéramos peor de lo que veníamos en el interior. Y bueno, no se ha otorgado la publicidad oficial esperada para el interior, la que corresponde, ¿eh? Sí. Bien. Mire que yo he hecho charlas en Montevideo con actores políticos y les he mostrado en algún pizarrón o en algún PowerPoint, aunque me gusta más el pizarrón y la tiza, que los medios del interior, con la migaja que queda en la mesa de la comida de Montevideo, no, con la migaja que cae de la mesa al piso, que generalmente se barre con esa, nosotros podríamos sobrevivir un poquito mejor y ser más llevadero. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad mental para desarrollar la información y no estar preocupados por la economía. Quiero decirle que comparto y que cuando estuve al frente de Antel, llevábamos adelante una política con los medios del interior. Sí, pero la llevaban a través de agencia y también fue problemático, pero no quiero andar en eso. Estábamos con todo un plan de referentes en el interior. No había solo agencia. No sé. Bueno, yo le cuento. Sí, yo eso no lo viví. Bueno, yo sí. Como tampoco viví lo que dijo Tabaré Viera hace pocas horas acá. El programa de gobierno de brindar las mismas posibilidades a todos en el territorio nacional y venimos de sufrir 10 viajes al Ministerio de Turismo y que sí y no se visualice. Después yo les marco, si no nos ven porque no tenemos audiencia, después nos vengan a hablarle a una audiencia que no existe. Entonces siempre estoy discutiendo todos esos temas. Las expresiones locales son importantes, hay que tener una mirada diferencial. No sabe qué va a votar. Seguro firmó para que el plebiscito salga, entiendo que porque usted es... Claro, que no sabe qué va a votar, dije, sí, en la interna sé lo que voy a votar. No, en el plebiscito. Por la reforma de la seguridad social. Sí. Y ahora le escuché decir que no sabe, que aún no sabe qué va a votar, que lo va a pensar. Primero se tienen que juntar las firmas, ¿verdad? Usted firmó para que saliera el plebiscito. Yo firmé para que el pueblo decidiera, para que tuviera la oportunidad de definir por qué... El PICNT no es una organización cualquiera, yo respeto mucho esa organización. Hizo una propuesta y firmé para que el pueblo decidiera. Hay que juntar las firmas, todavía no están. Cuando estén se abrirá un proceso de discusión,
del cual yo formaré parte, como cualquier uruguaya, y después veremos. Está bien. Cuando usted dice que usted respeta al PIT-CNT, he visto a muchos parlamentarios que quizás no lo hagan, que no respeten mucho al PIT-CNT como central de trabajadores histórica y fundamental en muchas luchas de libertades uruguayas, pero también le han faltado el respeto a ustedes, me parece. Ese nombre, ¿cómo le cae a usted? FAPIT. Bueno, el senador Da Silva, la senadora Bianchi son muy, muy continuados diariamente en expresar eso. FAPIT, el FAPIT, el FAPIT. Es parte del show, ¿no? ¿Es show eso? Bueno, eso sí, creo que es parte de un show que yo ignoro. Porque entiendo lo que es el PIT-CNT, entiendo que antes de que se fundara el PIT-CNT hubo un gran esfuerzo de unidad en los movimientos de los trabajadores, una gran lucha de los sindicatos por las 8 horas, por la ley de la silla, luchas que fueron escuchadas por diversos políticos, por el Viejo Valle, le llevó 10 años al Viejo Valle que se aprobara la ley de las 8 horas, tuvieron que pasar 100 años más para que en un gobierno del Frente Amplio eso aplicara a los peones rurales, un camino largo el de los trabajadores y de sus organizaciones, y por eso lo respeto. Obviamente. ¿Y el Frente Amplio, cuando le dicen FAPIT, no le parece una falta de respeto hacia el Frente Amplio? Claro, pero no me hago responsable de quienes lo dicen. Yo no voy a... Es entrar en una provocación... ¿Que no quiere devolver para que esto no continúe? No, sí. Tenemos cosas más importantes que hacer. Hay cosas más importantes y ya lo expliqué hoy. Pero bueno, tengo que preguntarle de todo. Todo bien. Hay cosas más importantes, ya se las voy a marcar. Bueno. Preocupa la salud mental. A mí también. Pero muchísimo. Sí. Además de haberlo sufrido en carne propia, me preocupa mucho. Conozco mucho sobre el tema y me preocupa mucho. Me preocupa mucho tener relación con las dos únicas psiquiatras que hay en Florida y ser conocidas mías y verlas agotadas, absolutamente agotadas por la cantidad de gente que atienden, me imagino, con una enorme cantidad de gente que está en espera. Y tiene suerte Florida en tener dos. Usted sabe que creo que tiene una y la otra llega de afuera, no me acuerdo si la otra ya está acá. Debe ser así, sí. Especialista, pero usted sabe que hay mucha gente en el interior de este país, mucha gente que saca fecha, va deprimida a sacar fecha para el psiquiatra, va con muy deprimida, con problemas de salud. No quiero hablar, no quiero estigmatizar a todo el mundo con esto y que piensen no en es, esto, pero hay gente que no va. No es un estigma. No, forma pero parte está de bien. La condición humana. No, pero iba a hablar de gente que le pide a un comunicador que no tiene tantas herramientas, ayúdame porque me quito la vida. Es una cosa que... Es una cosa... Y vas y tenés fecha para dentro de 45 días y la depresión... yo no llego a 45 bueno, días. Bueno, hoy que hablábamos de la diferencia Montevideo interior y yo te decía, hay problemas que nos unen. Ese es un problema que une a todo el Uruguay. No, pero mire que en Montevideo los especialistas sobran, ¿eh? Pero para conseguir hora con un especialista no tenés plazo bueno, de espera... Igual esos superiores. No, 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 no. El problema de la salud mental es un problema de todo el Uruguay. ¿Y usted no cree que los gobiernos deberían fundamentar o los partidos políticos, aunque sean política de Estado? Yo no sé por qué siempre están poniendo como botín de guerra a la gente, porque la política de Estado nos ayudaría a todos, que todos se pongan de acuerdo para llevar adelante una política no sé, vamos a gastar dinero en médicos especialistas. Yo, humildemente, en Montevideo, y testigo de este tema... Con mucho esfuerzo armamos en un local en San José de Ejido un programa que se llama Contás, dirigido a jóvenes, ¿verdad? Creo que es hasta 25 años, una cosa para tomar un universo. Bueno, y ahí tenemos algunos profesionales que atienden presencialmente y tenemos otros que atienden por WhatsApp, que no te resuelven la situación, pero te aguantan. Te contienen un poquito. Contienen un poquito y te pasan al otro servicio. Eso lo hicimos humildemente, con mucho esfuerzo, pero para dar alguna respuesta en el centro de Montevideo a un fenómeno que está extendido por toda la sociedad y que tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo como sociedad. Eso proyectó como idea también lo que pretendería usted
si fuera presidenta, lo que implementó como ese proyecto ABC que me contó. A ver, hábleme de eso, me parece muy interesante, aunque a usted no le corresponda institucionalmente llevar adelante algunas de esas prácticas. Bueno, pero lo que pasa es que... Cuando sea presidente, ¿va a permitir que eso lo hagan otros intendentes o usted va a ocupar los lugares que corresponde para que eso no tenga que pasar? Yo voy a ocupar los lugares que corresponde porque creo que el Estado no se tiene que batir en retirada cuando hay problemas. Eso como primer cosa. Y voy a aceptar toda la colaboración. Y además voy a invitar a los vecinos a formar parte del proceso. Esto no se hace con soberbia, ni se hace a las apuradas. Se hace con mucha participación planificada. Y bueno, esto que hicimos del espacio con TAS... Cuéntemelo. Bueno, es eso, es que... No, ABC, el ABC. Al ABC es apoyo básico a la ciudadanía. Apoyo básico a la ciudadanía, ¿no sabía? Sí. No había escuchado. Eso lo propusimos apoyo básico a la ciudadanía. Campaña. Uh-huh. Y en cuanto asumimos, anunciamos que a la semana íbamos a estar trabajando en Marconi. A la semana estábamos trabajando en Marconi. Y tiene varios componentes que se articulan. No vamos, la intendencia no va por separado a los territorios, a los barrios. Se coordinan las acciones, van acciones territoriales, de hacer cunetas, hacer plazas, hacer calles, resolver algún tema de inundación en las cuencas. Eso por un lado. La salud, le agregamos, aumentamos los horarios de las policlínicas, aumentamos los días de atención, se atiende hasta los sábados, se atiende más horario, se pusieron más servicios, detección de malnutrición, referentes de violencia en género en todas las policlínicas, servicios de fonoaudiología en 3 policlínicas, un policlínico móvil para llegar a los lugares donde no llega la salud, un policlínico odontológico en acuerdo con la Facultad de Odontología para dar servicio gratis a primario, otro policlínico móvil que le da lentes a niños de 0 a 12 años, en asociación con la Facultad de Tecnología Médica, apoyo a las ollas populares, no solo en comida, sino también en capacitación. Estamos largando proyectos de fondos no reembolsables para que consigan trabajo, se armen su trabajo, para que no se queden en el asunto de la olla solamente. Violencia basada en género, tenemos lugares que se llaman comunas mujer, que rodean a las mujeres que se acercan a plantear un problema, la rodean con asesoramiento legal, múltiple asesoramiento legal. Esas como una mujer de vuelta aumentaron el horario, aumentaron los días. Armamos un equipo a nivel central que está, en vez de estar recorriendo los territorios, está a disposición. Entonces, si vos, como no tiene horario la violencia, si vos llamás a las 10 de la noche, ahí hay alguien que se puede tomar un taxi, ir a tu casa y acompañarte a hacer la denuncia. Todo este tipo de cosas. No lo noté y no se lo pregunté en radio, se lo voy a preguntar aquí. El problema que pasó Yamandú Orsi con la denuncia de Romina Papazo o Romina Celeste. Ahora hay mucho silencio. Cantidad de silencio y ahora al respecto. Mucho silencio. Me acordaba anoche del tema para tratarlo con usted y me he dado cuenta que hace días y días y días que no sale más nada. Ha quedado casi en silencio eso. ¿Qué pensó usted? ¿O qué conclusión ha sacado? ¿O aún no ha terminado de analizar? Yo no puedo terminar de analizarlo hasta no conocer un poco más, pero ¿qué conclusiones ha sacado usted con respecto a eso? ¿Qué le pareció? ¿Es una movida mediática? ¿La justicia tiene que determinarlo? No sé. ¿Qué pensó? Fue un golpe duro, ¿eh? Apareció como una movida en las redes. En general, movidas en las redes hay a montones, cantidad, de distinto tipo, y si uno va a estar siguiendo todas las movidas en las redes, digamos... Ah, pues estará grave igual. Bueno, pero era una movida en las redes sin nada más. Y por lo tanto, esperé que Yamandú se expresara. Creo que Yamandú se expresó domingo, ¿no? No recuerdo muy bien. Yo al otro día lo llamé, estuvimos charlando y después había una denuncia penal presentada por la presunta víctima y como había una denuncia penal lo que expresé fue esto mismo que te estoy diciendo a ti. Digamos, ahora hay una denuncia penal, la justicia deberá laudar y la verdad que no tengo más nada que decir. Pero si usted entiende que si esto es una movida política,
sin fundamento es muy grave. ¿Lo entiende como grave? Yo entiendo que cualquier manipulación es grave, sin duda. ¿Usted cree que puede haber manipulación detrás de esto? No importa lo que yo crea, ¿no? Yo creo que hay una denuncia en la justicia. Hay que esperar. Pero más allá, lo que sí creo es que tampoco por eso nos tenemos que dejar distraer. Hoy hablaba de no dejarme distraer. Pueden surgir muchas cosas que nos distraigan y algunas van a tocar puntos de sensibilidad nuestra distintos. Este es un tema muy sensible. Muy. Bueno, hay que tratarlo con la seriedad del caso, por eso yo no abundo en comentarios. Pero tampoco me voy a dejar distraer por eso. Ni le diría a mis compañeros frente a amplistas, le diría esto mismo, le digo esto mismo, se lo he dicho en actos, se lo he dicho en comité. Hay que todos los temas que van a surgir muchísimos, no sé cuáles, desde escándalos de gobierno hasta manipulación, no sé qué, los vamos a tener que tratar como haya que tratarlos. Pero no nos distraigamos, programa bajo el brazo, rumbo a las internas, rumbo a octubre, a cambiar la realidad. Pero tampoco ser permisivos, que pase lo que pase al costado, porque no me voy a distraer, si querés hacerme la zancadilla que quieras. No, por eso digo, todos los temas, el trabajo es doble. Es doble. Todos los temas los tenemos que atender como haya que atenderlo. Además, por atender eso no tenemos que distraernos de lo otro. Está bien, ¿y cómo hace una mujer como usted referente? Ajá. Referente y con posibilidades de ser candidata presidencial, siendo mujer en el Frente Amplio, la primera mujer que va a poder ser determinante, si no es ahora, será la próxima. Usted planifica a mediano y largo plazo y es joven, me imagino que va a continuar. Si a largo plazo debe haber fundamentado algo para esta, y si no se da, continuará su camino hacia las próximas. ¿Cómo evalúa la mujer política lo sucedido entre Olmos y Casás? Ya sé lo que me va a decir. Lauda la justicia, estamos esperando eso, laudó el comité bárbaro, pero desde hace un tiempo a esta parte, cuando una mujer denuncia algo, esa denuncia es atendida, incluso por los hombres que me rodean a mí también, en defensa de la mujer. En primera instancia soy pro mujer. Y el Frente en esta ocasión no parece haber sido tan pro-mujer. Aunque ahora me encuentro con un recibimiento de Olmos muy frío por parte de todos los Frente Amplistas y dio la sensación y la imagen de que sí, que están pro-mujer. Pero bueno, más allá de mis sensaciones, ¿cómo lo tomó Carolina Cose mujer a este problema y la salida que dio el Frente Amplio de decirle a Olmos no abandone su banca, regrese, está bien, encontramos a... y Casás retirándose bajito caminando para la casa? Es complicado lo que... Complicado lo que visualizo, Primer cosa, que no se puede hacer una política a partir de casos particulares. El Frente Amplio tiene una política antipatriarcal, una definición antipatriarcal, y una, cuando llega al gobierno, lo cumple, lo aplica. El gabinete de Montevideo es paritario. El presupuesto para género de Montevideo se triplicó. Y hemos recibido unas 14.000 llamadas y hemos atendido a casi a 5.000 personas en este sentido, en lo que tiene que ver con violencia basada en género. Y nuestra preocupación y nuestra acción es constante. O sea, ahí hay una expresión concreta de la política antipatriarcal y por la igualdad del Frente Amplio. Después están los casos particulares, que podrán a uno gustarle más o gustarle menos. Pero eso no tiene nada que ver con la política y la definición política del Frente Amplio. Entiendo que es un tema muy sensible, y hay que ser cuidadoso con la sensibilidad. No sé si puede hablar del tema, se lo voy a preguntar igual. Adeón, sí. Montevideo y Valeria Ripoll en las últimas horas han discutido mucho públicamente. ¿Qué hace la intendenta de Montevideo ante esa cuestión? Bueno, la ex intendenta o la que estaba actual
de licencia, pero ¿cómo ha tomado eso que está sucediendo? No, es un tema del gremio, yo no me meto. Mira para otro lado. No es que miro para otro lado, no me incumbe. ¿No es como de alguna manera no comprometerse con algunos temas, no contarme qué es lo que siente usted personalmente o cree que no debe? Siento eso, que representa. Bien. Hoy se lo pregunté, pero no. Usted me dijo que lo tomaba con naturaleza. ¿Cree usted de verdad que la sociedad uruguaya está pronta para votar a una mujer? Mire que es vasto el interior y todavía muchas ideas no tardan en llegar. Fíjese que usted tiene a la Sinfónica Municipal cerquita. ¿La conoce? ¿Ha ido a escucharla? Sí, sí. ¿Cuántas veces? Varias. ¿Muchas? Sí, muchas. Muchas veces. Qué lindo es. Sí. Bien, nosotros no. Usted ha tenido la deferencia de mandarla a muchos lugares del interior. Sí. Y la escuché una vez yo en mi vida. En la de Florida. ¿Está? Entonces, acá llega todo después. Lo mismo pasa con Montevideo con Buenos Aires y Buenos Aires con Londres. Más o menos. ¿Por qué dice usted? Y más o menos. Porque, como decía hoy, Ceibal empezó acá, en Cardal. Llegó primero acá. Sí, es un caso único, ¿no? Y además le quiero decir una cosa. La primera mujer que votó en Sudamérica votó en Cerro Chato. Cierto. Entonces... Ah, son casos extraordinarios, que son noticias. Si son casos que son noticias, es porque son extraordinarios. Sí, porque las cosas buenas de la vida son extraordinarias. Las cosas buenas de la vida son extraordinarias. ¿Sería extraordinario que llegara a ser presidenta? Yo voy a dar todo de mí para que juntos transformemos el mundo. Bien, y si llegara a ser presidenta, ¿sería algo extraordinario para usted? Tendríamos que hacerlo, sí. Tendríamos que hacer cosas. Pero en su sentir, ¿sería algo extraordinario ser presidenta? Sería un enorme honor. Llega y me siento en casa y digo, wow. No, una enorme responsabilidad. Enorme, enorme, enorme. Cuando le pongan la banda, si se la ponen, la banda y la crucen. Mire, no me había imaginado todavía eso. Mire si le toca a Luis ponerle la banda a usted así. Y le pone la banda. ¿En quién piensa primero en ese momento? Le ponen la banda, ¿en quién piensa primero? Le ponen la banda. No me digan el pueblo y la gente. En mi mamá. Bien. Sea usted, por favor. Yo soy usted. Yo soy bien. Yo. A mí lo correcto políticamente me gusta a veces. Sí. Pero yo prefiero que sea usted. ¿Va a pensar primero en su mamá? Sí. ¿Va a lamentar que no esté si eso pasa? Va a estar conmigo, ¿no? ¿Sufrió mucho la pérdida de mamá? Usted era muy, muy, muy mamá. Sí, sufrí, sí. ¿Sufrió? Sí, viste, hay días que la extraño una barbaridad. ¿Sí? Sí. Y de repente, bueno, uno siente como que está con uno en algunas cosas. Cosas que veo y digo, ¿cómo le hubiera gustado esto? Uno de los festejos de los 300 años de Montevideo fue en el cerro, usando la ladera como anfiteatro y el mar como telón de fondo. Y ahí, bueno, había toda una cosa audiovisual con mapas antiguos de Montevideo y la sinfónica, la filarmónica y un ballet. Y cuando pasaba esas imágenes de Montevideo antiguo, yo pensé en mi madre, que era profesora de historia, dije, le hubiera encantado. ¿Profesora de historia? Sí. Entonces, en esos momentos, lo que mi madre educó en mí florece, que es una manera de que ella esté. Va a tener que buscarle un poco más de profundidad cuando le pregunten los periodistas los detalles programáticos, lo más importante que usted tiene en su cabeza en el momento de asumir si fuera presidenta, cuando me contestó trabajo, educación, seguridad, salud. Bueno, me dijo primero salud, trabajo, salud, seguridad, educación. Pero es lo mismo, las cuatro. ¿Qué lo dice? Lo dice todo. Lo dice usted. Sartori, que todavía no sabe si es, también lo dice por las dudas. ¿Entiende? Usted se le dice todo.
Y una cosa es decirlo y otra después llevarlo a la práctica. Sí, para eso está. No, para que profundice, es que para eso está qué. Sí, que para eso están las trayectorias y que pueden demostrar si lo que uno dijo lo hizo. Esa es una primera cosa. Pero sí, hay que poner propuestas y tienen que ser lo suficientemente medidas como para ser cumplibles, prefactibles, como para que sean realizables y entendibles, para que sean acompañadas. Y sí, hay que y disponer empezar. Recursos humanos y materiales. Sí, eso. Y por eso, como vamos a ser cortos de recursos... Se sabe de antemano. Y se sabe, sí. ¿Sí? Sí se sabe. Pero vamos a estar... ¿Porque estamos cortos? ¿Porque estamos cortos porque el contador no me cerró bien el mes? ¿O estamos cortos porque la economía global o regional está compleja, difícil y nos roza? ¿Estamos cortos porque no tenemos? Pues yo también, eso me preocupa mucho porque siempre estamos cortos. Sí. Bueno... Estamos... ¿No habrá que achicar un poco? ¿No habrá que mandar alguno al seguro de paro y que después quizás no tomarlo de vuelta? ¿No habrá mucho privilegio en el sistema? ¿No está grande el Estado? El Estado tiene que ser más eficiente. Y eso no necesariamente es sacando gente. Yo diría que no. Porque para hacer los trabajos se empieza gente. Y lo que hay que hacer es trabajar mejor. Casi se me escapa que te iba a decir, no, a la gente déjela, lo que hay que sacar es a los otros, pero también son gente. Era un disparate mío. Ah, bueno, no sé qué. Pero usted no cree que el sistema político está un poco saturado de gente. No hay tan... Yo veo mucha Hace gente. Hace poco, lamentablemente, perdimos a Adrián Peña. Realmente es una tristeza haberlo perdido. Y él había presentado un proyecto de ingreso por concurso a las intendencias, que a mí me parecía que el Uruguay lo necesita, y rebotó en el Parlamento. Y verdaderamente para mí, cuanto más transparencia, mejor. Eso sí. No, pues no solo más transparencia, bueno, lo manejo hace muchos años acá. Uno de los grandes, de las grandes enfermedades democráticas latinoamericanas, el clientelismo político. Sí. Y eso va desvalorizando no solo a la comunidad, no también al individuo, ¿no? No en todo el sistema político, ni en todas partes del Uruguay. No, ni en todas partes de América Latina. Lamentablemente, hay una gran conducta al respecto, ¿no? Hay que trabajar con transparencia, hay que publicar información. ¿Y hay que trabajar para esto? Hay que salir a practicar esto y a explicar esto. Esto sí. Tiene que ser... natural. Si lo bueno fuera natural, este mundo no sería este mundo. Sería el paraíso. Está bien, pero usted entiende que el sistema político... El ser humano es la sociedad es una cosa compleja. Si no, ¿para qué estamos tratando de solucionar? Sí, pero yo creo que la sociedad es una cosa y el sistema político es otra. El sistema político tiene más responsabilidades que la sociedad. La sociedad termina rindiéndose ante la necesidad. No debería ser así, no debería ser así. No debería, pero no es... Debería ser, no, pero no debería ser así. La sociedad tiene la fuerza de imponer cosas. No, totalmente. Porque los logros del Uruguay, varios logros del Uruguay, han sido impuestos por la sociedad. La mujer no empezó a votar porque los hombres dijeron, ¿sabes qué estaría bueno que votara la mujer? No, hubo todo un movimiento. Está claro, pero esto igual es diferente. Bueno, hay necesidades las sociales. Las 8 horas no surgieron porque dijeron, ¿sabes qué? Vamos a renunciar a que trabajen 16 horas. Para pero trabajar. Es otra lucha igual esa, ¿eh? No se equipara a esta. No, porque esas luchas ahora las das como algo natural. No, pero lo que pasa es que estas son necesidades. Está bien, pero a ver, estas herejías, estas conductas herejes. Hay que corregirlas. Pero está bien, pero a veces la necesidad de la gente lleva a que la gente... por eso, lo asuma como algo natural y de acuerdo, pulule por eso. De acuerdo, a que así es la realidad. Bueno, pero así no debería ser la realidad y por eso tienen que haber, ¿a qué obedece eso entre otras cosas? A la falta de oportunidades, a la falta de cosas para elegir, a que si no es de eso no tengo otra cosa. A la falta de posibilidades. A la falta de posibilidades, ¿verdad? Bueno, hay que trabajar en todo eso y en ese marco. Le había puesto yo qué opina respecto a ese proyecto de ingreso. Ya estamos terminando. ¿No cree usted que el sistema político tiene muchos privilegios? Muchos. Ya no le marco 2 o 3. Le digo muchos. Si quiere hablamos todo el día de los privilegios. Todo el día. Yo no sé por qué los funcionarios de esta empresa
si tengo que mandarlos al seguro de paro, van 4 meses y un parlamentario o un actor político electivo puede ir 1 año. No entiendo por qué. No lo entiendo. Sí, son cosas que vienen de una normativa que se fue generando. Ah, totalmente. A lo largo de los años. Sí, totalmente. Yo no la responsabilizo a usted. La responsabilizo a usted de qué van a hacer de aquí en más siempre. ¿Cómo mejorar el tema de no tener una clase privilegiada con respecto a lo que es el común ciudadano, de ese vivir diario, ¿no? Sí, yo creo que eso... ¿No cree que hay que meterle un poquito el diente a todo eso? Hay que meterle el diente con el cuidado. Sí, seguro. Si son los que ordenan, escúcheme, hay que tener cuidado. No, escúcheme por qué hay que tener cuidado. Hay que tener el cuidado de no, pasándose de rosca, no forzar a una parte de la clase política, no estoy apuntando a nadie, a empezar a aceptar cosas gratis. Atento. Ahí, porque ahí estamos entrando en un terreno más complicado, ¿no? Puede ser. Entonces. Eso es matemática. No, eso es realismo. hay que. Antes de eso, yo lo que quiero es que trabajen. Menos show y más trabajo. Está bien, que trabajen es bueno. Sí. Es un término, puse yo. Ya nos vamos. Bueno. Esto es lo último, son 265. Es un término, así lo escribí, es un término de reciente acuñación y suele usar despectivamente para decir, ¿por qué voy a decir lo que dije ayer? La acuñación, ¿no? Pensé que te reías por eso. Se suele usar, ¿ves que lo hago bien natural todo? No hay conductor en televisión que hable con los que estén fuera de cámara, como hablo yo. Porque a mí me parece que estamos en casa. Sí, está bien. Yo es un término de reciente acuñación y se suele usar despectivamente para decir que un gobierno es corrupto y ladrón. Y sabes que yo entiendo que en América Latina encaja perfectamente en muchos lugares, ¿no? Lo leyó ya cleptocracia. Es interesante. Cleptocracia. No lo leí. No, se lo recomiendo. Se lo recomiendo para también comenzar a implementar un programa de limpieza general con los corruptos que existen también en Uruguay, que no se nota demasiado porque somos menos que una provincia argentina, pero que lo hay. Hay que tener una política muy, muy firme con el lavado de activos. Eso es impresionante. Hay que tener una política firme porque el narcotráfico... ¿Está el narcotráfico? Vio que usted me hace disparar la cabeza. ¿Está el narcotráfico metido como una cuña en el sistema político, como marca el diputado de Cabildo Abierto, haciendo denuncias claras con nombres y apellidos? Esas denuncias me parecen graves. Gravísimas. Nadie habla mucho de eso, pero son muy graves. Me parece muy grave. Deseo con todo el corazón que no. Pero no me da la certeza de que el narcotráfico no esté dentro del sistema político. Son denuncias muy graves y deseo con todo mi corazón que no. Pero eso no significa que usted piense que no existe la cuña del narcotráfico en el sistema. Ah, pero lo que yo piense, ya vio con esas... Yo no puedo tener así públicamente charlas de boliche porque tengo que ser responsable con lo que digo. Deseo que no sea así. Usted es muy institucional. Muy respetuosa de los hombres. Yo soy cuidadosa, hay que ser cuidadosa. No, y está bien que sea cuidadosa. Yo soy respetuoso de los hombres y mujeres políticos que cuidan y respetan la institución. Lo protocolar, lo que además representan, ¿no? Claro. Hay mucha gente detrás de usted. Sí, es eso. No lo tengo claro. Bueno, pero yo también tengo que preguntarle de la otra forma, a ver quién es usted. Pero está muy bien. Es descubrir quién es usted. Bueno. Si no, como quieren que lo... Yo entiendo ya que la ciudadanía no está votando un programa que la educación... Ya le expliqué. Cada 4 años me dicen lo mismo. Es cierto lo que dice usted. Lo que hay que revisar son las conductas de prácticas anteriores cuando nos tocó hacer de determinada cosa. Es correcto. Por mí habla lo que he hecho. Está perfecto. Pero muchas veces yo trato de indagar un poco para que descubran al ser humano que hay detrás también. ¿Seguro? Porque están votando mucho al ser humano. Sí, porque al final del día no va a gobernar un ser humano. Somos las personas, claro, seguro. ¿Nunca consumió, Carolina? ¿Qué cosa? ¿Drogas? No. ¿Nunca consumió? Bueno, alcohol, sí. Bueno, sí, legal. Yo también. Alcohol también. El domingo, con mis hijos, tomamos una copita. ¿Toman una copita? Sí. ¿De qué, Carolina? Porque ya que no vamos a hablar de nada particular, se lo pregunto. ¿Copita de vino toma
¿Con sus hijos? ¿Qué edad tienen sus hijos? No, mis hijos son grandes. ¿Pero qué edad tienen? 40, 41. ¿40 y 41? Sí. ¿Tiene dos hijos varones? No, un varón y una nena. Un varón y una, tiene una parejita. Sí, la nena. Si no, sería una mujer maravillada. Tenía dos hombres grandes ya al lado suyo. Ay, pero sí. tiene una, por suerte, una parejita. No. ¿Y qué toman? Bueno, ¿vinito? Mi hija no toma, sí, un vinito. Un vinito con su hijo, una copita de vinito. Yo con también. Mi nuera también. Yo una cervecita con mis hijos, me gusta mucho. Ahí está. Sí, dígame una cosa, ¿aún no tiene nietos? No, lamentablemente no. No. No, me encantan los niños. ¿Le encantan los niños? Oh, sí, me encanta. Sí, se ve que están grandes sus hijos, porque yo ya, de niño ya a esta altura, ya, mientras en un bebé me muero, pero bueno, está. Ha sido un gusto tenerla, sabe, como siempre, se ríe. Ahora se ha reído mucho, no es mala esa. Alguna vez me dijeron, sos el primer periodista que hizo reír a Carolina Cosa. Hace muchos años me dijeron eso, usted siempre estaba serio. Yo no, tenía un poquito de tema. ¿Cuándo arranca usted, digamos, a ser una figura firme política? ¿Tenía un poquito también de reticencia contra el periodismo, las cámaras, los micrófonos, lo que puede ser? ¿Siempre salía seria? Porque de verdad no se la veía, hubo un tiempo que no se la veía reír. Bueno, también tenía cada cosa en las espaldas. Que, sí. Sí, yo creo que pasaría yo. Dirigía una empresa que competía con dos multinacionales que facturan más que un país, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a veces no nos damos cuenta. Sí. Los ciudadanos comunes no nos damos cuenta. Qué responsabilidad, qué tamaña responsabilidad. ¿Sigue igual Antel o no? No sigue igual. No sigue igual. Antel lo tengo, a todas las trabajadoras, le mando un saludo a todos los trabajadores de Antel. Les mando un abrazo. Y trabajadoras. Escúcheme. Sí. Nada, ha sido un gusto tenerla. Pero está, hoy se rió muchas veces. Yo pensé que tenía que hacer esfuerzo para hacerla reír, pero no salió natural. No. Se está feliz. Sí. Se la nota bien. Se la nota llena de energía y bien. Joven, está más feliz, está más... No es fácil disfrutar del camino preelectoral de tener que estar charlando con la gente cada media hora en todos lados. Sí, pero la gente me devuelve montañas. ¿Sí? Sí. Sí, de verdad. Sí. ¿Hay cosas más positivas que negativas en la balanza diaria? Sí. Sí, incluso a veces viene una persona con algún... La vida es dura, ¿no? Y viene una persona con algún problema abrumador, me abraza y bueno, eso como que va acumulando la responsabilidad. O me dice algo hermoso, comparte una parte de su vida. Y eso como que me va educando en la condición humana de los uruguayos. Gracias por haber venido. Gracias. Se lo digo de verdad. Mucho agradecimiento además por el tiempo y que no me ha determinado ni preguntas ni tiempos. Libertad total y el tiempo que yo quisiera, así que eso se lo agradezco y lo valoro mucho. Gracias, Carolina. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar, calculo yo, antes de... Yo diría por lo menos una vez más nos vamos a encontrar. Sí. Un gusto tenerlos a todos y todas. Nos reencontramos mañana. Buena jornada. Chau. El hombre se hizo siempre de todo material, de villa señorial.